Hola, como habéis visto, estoy ya quitando todas las cositas de Navidad. Ya he quitado el árbol, he recogido todas las decoraciones. Me falta solo ver qué hago con estas luces, porque las tengo puestas por toda la gallery wall, pero todas estas eran las que estaban en el árbol. Hola, Topito, están aquí haciéndome compañía. Ahora voy a limpiar toda esa mesa porque en esa mesa van algunas de estas plantitas y voy a reorganizar un poco todo esto. Entonces, creo que voy a quitar las luces de la gallery wall porque quizás, como estas son tan largas, me da para hacer esta pared, pasarlas por donde está lo de la cortina y hacer esta pared. Y entonces quizás quedará todo un poco más acorde porque las luces podéis ver que son bastante diferentes de color y de potencia. Y estas quizás me las pongo en la habitación y las que tengo en la habitación las pongo en el despacho. No lo sé, soy la reina de las fairy lights. Soy la reina de las fairy lights. No sé en qué momento se ha parado la cámara, pero yo estoy aquí súper motivada. He quitado todas las luces, las he enrollado. He quitado las de esta pared, que las tengo ahí encima de la mesa para ver qué hago con ellas. Y estoy poniendo las luces largas, que eran las de la terraza, por todo el comedor. Que es lo que os he dicho que quería probar, ¿vale? Voy a enseñar. Pues, como podéis ver, las he conectado aquí, que en el cesto este, aparte de tener vinilos y cosas así, tengo un ladrón con uno de los enchufes inteligentes que va con la Alexa. Entonces lo he pasado por dentro del pescadito, por arriba del armario, por esta parte de aquí arriba, por detrás de la tele, que también me gusta mucho el efecto que da. Tengo que acabar de enganchar bien estos de aquí y quizás ordenar un poco estos cables, pero lo que he hecho ha sido subirlo por arriba y estoy ahora, ¿ves? Queda súper mono con las cortinas, en verdad, poniendo los ganchitos, ¿dónde están? Estos, ¿vale? Que los clavo en la pared. Entonces ahora voy a poner otro aquí, clic, 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 voy a enganchar la sanefa de esta que es la que cae y entonces ya podré empezar a ponerlos todos por lo que sería la gallery wall, que me quedan bastantes luces, así que quizás, no sé, ya veremos a ver qué hago. Uno, mi comedor es un completo desastre ahora mismo. Dos, tengo fairy lights por todo el comedor. Porque me han llegado hasta aquí. Es que son súper largas. Pero puedo deciros que I'm in love con cómo ha quedado. Este trozo es como lo que teníamos antes. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Suben por ahí, pasan por encima de la cortina, que voy a ver si puedo ahora rollo ponerlas más o menos igual, porque por allí está como muy caído. Entonces voy a repartir este trozo entre los tres ganchitos que he puesto. La gallery wall, que cada vez que quiera poner una foto va a ser un poco drama porque algunas están cayendo y tal, pero bueno, como es más o menos provisional, es bien, solo que necesitaba calcular cuánto espacio. He intentado enrollar mucho los cuadros para gastar todas las luces aquí, pues que eran demasiadas, así que me he venido por aquí, que tengo otro ganchito aquí detrás de la pared, y he puesto así, lo he pasado por arriba del marco y ala, enrollo el espejo también. ¡Tirí! Es que últimamente cuando enciendo las luces del comedor, esta parte de aquí, como no tiene ninguna otra luz así rollo de ambiente, queda súper oscura y es como un poco feo. Así que quizás ahora con esto y como está el espejo, yo creo que dará un poco más de iluminación también a esta parte de aquí. Y de esta manera solo tengo unas luces que no tengo que encender, en plan las de la pared y las del árbol de Navidad. Que ahora tendré que configurar los enchufes porque estas se llamaban luces de Navidad. Que estas son las otras que tenía, que eran las luces cozy. Tengo que ordenar también un poco esta mesa. Pero bueno, este es el panorama del comedor ahora mismo. Otro problema del cual me he dado cuenta, que es algo muy grave, es que, bueno, mirad cómo está la ventana, ¿vale? ¿Veis el moho que está saliendo? Esto es porque se hace como muchísima condensación. No sé si voy a tener que comprar algún cacharrito de estos para quitar la humedad,
Porque es que, mirad cómo está toda la parte de aquí de la persiana. Aquí estaba la caseta de Topín, ¿vale? Yo la tenía envuelta, ¿veis? Esto es la jaula de Maggie, que es donde duerme ella. Tengo, en plan, un montón de mantas para que no tuviera frío al estar al lado de la ventana. Pero es que me he dado cuenta... Ay, ya no lo veo. Que, obviamente, la manta también está cogiendo moho. Y esto es súper peligroso para la perra. Entonces... voy ahora a darle cuatro vueltas a la cabeza, a ver cómo lo puedo organizar, dejar esta parte de aquí más abierto, más aireado y ver qué hago con la caseta y cómo lo monto, porque tampoco es que pueda poner el sofá muy para aquí, porque obviamente el mueble de la tele está a esta altura, por lo tanto el sofá si me lo traigo mucho para aquí vamos a ver la tele en diagonal. Voy a cotillear, voy a ver cómo lo puedo solucionar y ahora, bueno, pues de paso estoy limpiando, tengo el aspirador puesto, he sacado todo eso de debajo del sofá, que Maggie lo cuela. Así que voy a ver cómo lo puedo organizar para limpiar todo esto bien. Y vamos a ver. Ya que me he puesto con tema luces y organizar, tengo estas que son las que he quitado del comedor, las que había en la pared de la tele, y aquí tenía otras pequeñas que las acabo de quitar y las pondré en la otra habitación. Aquí voy a poner estas, seguramente me van a dar para bastante trozo, así que lo que quiero hacer es rollo pasarlas por aquí, por detrás de la tele, por igual que he hecho en el comedor, y entonces aquí quiero hacer como ping, ping, ping para poder colgar fotos y que eso sea un poco a modo de cabecero. Las pasaré por aquí y bueno, por esta parte de aquí que ya veremos cómo lo hago. Así que Ale, vamos a empezar. ¿Por qué no van? Vale, no sé qué ha pasado, pero no funcionan, no se encienden. No sé qué ha pasado. Que estas, lo primero que voy a tener que hacer es desenrollarlas porque se me enganchó el aspirador. Mira esto, mira este coñigo de aquí. Así que ahora voy a estar desenrollándolas y estas, como son más pequeñas, solo me va a dar para ponerlas rollo en esta parte de aquí, creo. Porque... así que nada, voy a desenrollar y ahora os hago cámara rápida mientras las pongo. Bueno, pues al final ya he puesto todas las fotos aquí, las he puesto a modo de cabecero con las fotos, las he pasado por aquí arriba y me ha dado hasta aquí. No me ha dado tiempo, o sea, no me ha dado tiempo, no me ha dado suficiente cuerda de luces para pasarla por detrás de la tele, que es lo que quería, pero bueno, las he pasado como rollo por aquí encima del armario y ya está. Estas que de verdad que no sé qué les ha pasado. He visto que tiene como en la puntita, esto de aquí, como que le falta el... no sé si se enfocará. Que le falta como el protector. No sé si se ve. Está como aquí. Esto, no sé si poniéndole un poco de cinta aislante ya funcionará. Luego lo probaremos. Pero bueno, estas hubieran sido las guays para poner aquí porque son súper largas. Entonces me hubiera dado para bajar por aquí e incluso dar la vuelta entera. Pero bueno, tampoco me disgusta cómo ha quedado ahora. He hecho un poco de apaño para poder colgarlas. Y bueno, ahora tengo que acabar de recoger un poco todo lo en medio. Pero me voy a dar una duchi. ¿Qué Topín? Que te he sacado un montón de juguetes debajo del sofá. Al final el comedor, bueno, la galería igual ha quedado un poco ñip-ñac con todas las luces, pero bueno. Y al final he puesto la jaula de Topín aquí, que no queda muy bonito. Miraré de cambiar esta manta por otra que sea un poco más discreta. Y así pues ella puede dormir aquí tranquila. Estos son un montón de mantas que tengo que lavar. Y lo que he hecho, este rincón es el que no termina de convencerme. La luz ahí sí que me gusta porque así tengo el rinconcito para leer aquí. También hay unos enchufes. No sé dónde meter el señor aloe vera. Pero bueno, ya veremos. Y aquí he dejado esta plantita que me regaló la mami de Albert por Navidad, que son como varias suculentas, que ya también tiene muchas. He puesto estos triangulitos que eran de mi Yayi aquí. Y esta luz aquí, porque como he puesto la grande ahí, aquí básicamente he pasado las lucecitas igual. He movido el mueble de la tele para allá para poder
tenerlo más o menos a la distancia del sofá, y en el huequito que me ha quedado, porque pasaba de mover el armario, he puesto este cesto con la esterilla de yoga y los vinilos que tenía antes en aquella esquina, y tampoco me disgusta. Y aquí este quizás es el rincón que menos me gusta. De momento está todo provisional, porque aquí es donde tengo el cargador del aspirador. Esta tengo la monstera, la palmerita, la otra palmerita y la caja de los juguetes de Topín, un cadáver de pelota. Bueno, tienen ahí el agua y esto es en plan un poco de mesita auxiliar, que está, o sea, lo usamos mucho, o sea, creo que el hecho de que sea más grande será más guay. Y en fin, he puesto todas las luces de por aquí. Bueno, he hecho un poco de limpieza, un poco de organización, hemos guardado el árbol ya. ¡Ah! Hemos quitado todo lo de Navidad. Voy a ducharme, a comer algo. Y tengo una reunión ahora por la tarde. Hemos vuelto ahora del paseo. Y mira, ahora que se está oscureciendo ya. Se ve súper chulo. Que sí, que diréis que parece la feria esto, Cris, con tanta lucecita. Pero a mí me encanta, es como súper, no sé, acogedor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que después de sacarlos me he ido un momento a la farmacia, que faltaban pastillas de Bruno. Y Dios mío, me he ido 5 minutos. 5 minutos me he ido. Ay, la vela va al yoga, la vela va al yoga, una mica. Va, a ver. Mami se quiere dar una ducha. Ahora que no tengo que salir. Y me voy a poner el escritorio a trabajar. Mirad. Lo he pegado aquí. Es un cuadro, es una lámina de Ikea. Aún está dentro del plástico y tiene el cartón detrás. Lo he pegado con un poco de esos, de las tiras esas del Command. Y no le he quitado el plástico porque digo, como lo voy a meter aquí en el baño, con la humedad de la ducha y tal, pues así a lo mejor no se estropea y aguanta más. Y me encanta, queda súper chulo. Es en plan, mira, qué chulo, qué guay. También he puesto otra vez el colchón este aquí. Hay que ordenarlo un poco. Ahora cuando después de la ducha venga aquí a trabajar, a ver cómo están ellos más cómodos y les pondré el colchoncito. Y creo que lo que voy a hacer ahora después también es atacar esta parte de aquí, porque es un drama. Entonces creo que voy a organizar un poco la oficina ahora cuando me duche. Es un día un poco de organización hoy y limpieza, que ya tocaba. Pues me voy a la ducha. Oye, qué gusto a ducharse, de verdad. Pues me voy a poner musiquita en el ordenador y voy a organizar un poco todo esto de aquí, a ver cómo me lo monto. Estoy helada, o sea, tengo las manos congeladas. Bueno, son las 8, les acabo de poner la comida y estaba ahora, os he publicado un vídeo en Patreon. Me estoy poniendo el calientapiés porque estoy congeladísima. Aún tengo el pelo un poquito mojado de la ducha, pero está en ello. Y ahora voy a editar porque tengo 2 vídeos más grabados que puedo dejar listos. Tengo ya, digamos, los vídeos de esta semana preparados y voy a preparar estos 2 para la siguiente. Hoy ha sido un día de no pensar. Un día de no pensar. Me he puesto a organizar toda la casa, a limpiar, me he puesto a hacer todo lo de las luces que habéis visto, que es una cosa que quería hacer. He guardado todo lo de Navidad. He reorganizado un poco los muebles del comedor, porque habéis visto que le ha salido eso del moho a la cortina y a la ventana y lo he limpiado todo. Esta semana está siendo... no horrible, pero estoy en shock aún, o sea... El lunes, después de que me dieron la noticia, estuve hablando con Patri un montón de rato por la tarde porque necesitaba rollo compañía y con Patri siempre tengo como muchos brainstormings y pienso muy bien cuando hablo con ella, así que me siento súper bien. Luego ayer estuve haciendo cositas, papeleos del trabajo y tal, y luego estuve por la tarde hablando con Nina. Y también estuve hablando con Noé y con Patrick, hicimos una llamada a 3 bandas y no veas qué risas. Y también me siento súper bien. Y luego justo por la tarde fui a hacer una venta a Wallapop, un trasto menos. Y también tenía la psiquiatra, tenía justo ahora con la psiquiatra, que no la pedí, ya la tenía para revisar la medicación y tal. Y obviamente, y bueno, le di la noticia y... Ayer me costó muchísimo dormirme, hoy me he levantado muy tarde y me he despertado y estaba súper cansada, tenía mucho sueño y he dicho, pues voy a dormir un rato más, total no tengo nada que hacer, ¿sabes? Así como, pues venga. Y me puse eso, pues me he quedado frita hasta, creo que me he levantado a las 11:30 al final, en plan, me da igual. Pero a las 11:30 me he levantado, he sacado a los perros y
ya me ha dado un poco el hype y me he puesto a limpiar toda la cocina, que esto no sé si lo he grabado o no. He fregado todos los platos que tenía pendientes, aunque hoy cocina bastante, entonces tengo también otra vez sartenes. Pero he limpiado toda la cocina y me he liado a hacer esto, ¿no? Quitar todo lo de Navidad, reorganizar lo de las luces, el comedor. He puesto también todas las lucecitas de la habitación con las fotos y tal, cosa que me gusta mucho también. Y nada, y me he puesto ahora a organizar un poco la parte esta de aquí de los libros, no el resto de la oficina porque no me apetecía. Pero esta parte de aquí sí, y me he puesto a mano cositas que quiero usar más en el bullet journal. Y nada, he estado ahora programando los vídeos, haciendo las miniaturas con el iPad, he organizado, he repartido un poco la papelería que tengo aquí, rollo, me he hecho como un super estuche, mi estuche lila grande, aquel que me encanta, lo he rellenado de cositas, post-its, bolis, marcadores y tal, para tenerlo en la habitación de allí para empezar a estudiar japonés. Que eso creo que lo haré mañana. Mañana creo que me voy a sentar allí, voy a estar un buen rato, organizarme todos los apuntes que tengo, organizarme todos los libros, escoger uno de los libros que tengo pues para empezar, repasar y básicamente eso. Voy a empezar a hacerme otra vez flashcards para los kanjis, para vocabulario. Me voy a poner a estudiar y poco más. También han sido días de, obviamente, mucho overthinking, mucho de pensar, mucho de darle vueltas a la cabeza de ¿qué vas a hacer ahora? Porque claro, yo desde que estaba part-time ya estuve buscando trabajo y no me ha salido nada hasta ahora. O sea, no creo que ahora mágicamente me aparezca algo, ¿no? Pero bueno, voy mirando LinkedIn, Infojobs, todas estas cosas, voy mandando currículums. Ahora tengo que, voy a hacer un par de cartas de presentación y tal, pero ayer hablando con mi psiquiatra me dijo que me dé 2 días de para, me dice, porque estás en shock aún, es normal, claro, he vuelto a tener que sea el colon, que sea ansiedad, que sea insomnio y todo, todo ha sido como una hostia de golpe, bueno. Y entonces me ha dicho, tómate unos días, no te agobies, tranquila, date un par de días para, digamos, como, pairu, que me diera un par de días para poder digestionarlo, oh my god, ¿qué me pasa? Digerirlo, no sé hablar ahora. Y nada, tuve otra cosa mariposa y voy a intentar, mientras no encuentro nada, pues volcarme en el canal, volcarme en Patreon y demás. Y quizás también me estoy planteando la opción de quizás plantearme ponerme a estudiar el máster, que hace tiempo que quería hacer, no lo sé, estoy planteándome a ver qué hago y... Pero bueno, lo dicho, tengo estas ideas, me van surgiendo cosas, me voy apuntando todo lo que se me ocurre, hago un poco de brainstorming y tal, pero... Esta semana me la voy a dar en plan semana de vacaciones, o sea, que no me apetece hacer nada un día, pues aire, porque no sé, estoy como, no sé, estoy out total, así que nada. En fin, esto ha sido un poco el resumen de estos 3 días, os he grabado cosas, estoy muy consciente de que ayer estaba bastante hecha polvo, oh, me llama la pierna. Hello. And I'm back. Perdón, que me ha llamado Berta, que llevábamos varios días intentando charlar y estar un ratito. Y pues nada, voy a ver si edito este vídeo y ahora ya en media horita los sacaré. Y no tengo mucha hambre, no sé si cenar algo, si no me haré una tortillita y ya me iré a dormir, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo trozo de vlog o cuando me dé por grabar. Thank you.